Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 10, que corresponde a sección 3 o lo que sería semana 3 dentro de lo que es nuestro curso de Excel intermedio. Es un gusto nuevamente poderlos tener a cada uno de ustedes acá. Hoy vamos a ver un tema bastante importante en donde van a aprender 5 formas diferentes en los cuales nosotros podemos crear vínculo o también llamado hipervínculo dentro de lo que es un libro de Excel en una hoja de cálculo. Quiero pasar a compartirles nuestra aula virtual, como siempre invitándolos a cada uno de ustedes a que puedan ir participando. Todavía faltan algunos que no han terminado sección 2. Y es importante que lo puedan hacer porque de esa manera pueden pasar ya a la parte de sección 3 y poder en este caso continuar con todo lo referente a lo de esta semana. Quiero decirles que si ustedes no completan, hay algunos que tienen el 77, 78%. Usted debe de completar el 80%. Ese es el porcentaje que usted debe de tener. Cuando en la lista que colocan los de inglés corporativo no revisa o no ve su nombre, entonces usted ahí puede comunicarse con la persona que ha colocado en privado o desde el mismo chat poder colocar para asegurarse que el porcentaje que usted tiene en vista sea el mismo que tiene inglés corporativo, ya que cada sección debe de completarse como mínimo el 80%. Veo que algunos ya pasaron a sección 4. Excelente. Si ustedes han considerado con los temas que han ido viendo dentro del aula virtual, de que lo único que necesitan es el repaso que vamos a tener cada noche en nuestra clase síncrona, entonces es importante que también ustedes vayan participando, si ustedes así lo desean, en la sección ya 4. Pedirles el favor que para la próxima semana, el día miércoles, ya esté completado todo. Eso sería bueno para que todo el grupo, igualmente el día jueves, solamente estén esperando la clase. Yo voy a tratar de estarles colocando los foros de la próxima semana, 2 por día, para que ustedes pues ya los tengan y igualmente pues puedan irlos contestando. Muy bien, miren, ahora vamos, ya que estamos hablando de administración y seguridades dentro de lo que son libros, este día nos toca el tema de vinculación, o llamado también hipervínculo. Tenemos diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear. Desde la versión 2010 para acá, hay una nueva como dinámica en la forma de crear vínculo sin la necesidad de irme, en este caso, al grupo de vínculo, darle clic y crear como un enlace. Hay una diferencia a lo que nosotros le llamamos vínculo y también la palabra hipervínculo. Ahora ustedes van a ver la diferencia de cada uno de ellos para que ustedes puedan entender, y a la hora en este caso de trabajar, a veces nos confundimos porque venimos de Word, trabajamos en este caso ahí con hipervínculos, en Word sí se llaman hipervínculos, y lo que hacemos es crear hipervínculos en este caso de páginas web. Entonces, todo eso también lo podemos hacer en Excel, solo que para Excel lo que se hace más fácil es poder tener bases de datos y que la información o los totales que nosotros tengamos en él se vayan desvaciando también con un hipervínculo que podemos crear dentro de la hoja sobre esa hoja que tenemos de información, la cual podemos restringir. Ya el día de mañana vamos a estar viendo eso, y que nadie pueda tocarla, solamente visualizar esa información que nosotros tenemos ahí. Cualquier cambio que generen las hojas donde se encuentra esa información, igualmente esa hoja de vínculo se va a crear ese cambio. Entonces ahora vamos a aprender las diferentes formas en las cuales nosotros podemos hacer esa acción dentro de lo que es Excel. Además de eso, ustedes tienen acá un video tutorial. Acá la docente presenta como un índice llamado también en la primera hoja en donde ella va colocando el nombre que corresponde a la hoja o la pestaña y con ella manda a llamar, en este caso, la información. Yo lo tengo creado de una forma diferente, en el cual también a mí me ha ayudado mucho a poder visualizar más rápido sobre el tema que corresponda de Excel, poder identificar rápido de los ejemplos que yo realizo para saber si es indicativo con el tema, en este caso, que se va a ver, o poder, en este caso, cambiarlo. Acá yo he hecho una modificación, ya que acá, en el video, para todos los que ya lo vieron, se realiza solamente de la hoja índice a cada una de las hojas que se encuentran dentro de él. Pero también debemos de tener otro vínculo, el cual en cualquier hoja que yo me encuentre, también poderme posicionar en la hoja índice, para que se haga más fácil esa estructura de irme de hoja a hoja dentro de lo que es el área de trabajo de nuestro libro de Excel. Además de eso, ya se encuentra acá la pregunta de este día, que dice, ¿qué son los vínculos o hipervínculos en Excel? Esa es la pregunta que tienen para este día, para que igualmente pues, puedan ayudarme a responder. Como siempre, agradecerles los comentarios, las respuestas que ustedes me dan sobre las preguntas de los foros anteriores. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Buenas noches, Camelia. Permítanme un momento. Muy bien, como siempre presento nuestra agenda, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y al final, como siempre, recordarles que puedan participar en el foro que se encuentran en cada día dentro de lo que son las secciones dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos, vínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro, en este caso, de trabajo. Permítanme que voy a colocar el silenciador. Muy bien. ¿Qué es un hipervínculo? Dice que el hipervínculo o hiperenlace, también llamado hiperlink, crea un acceso directo que salta a otra ubicación del libro actual o abre un documento almacenado en un servidor de red, un intranet o internet. Dentro de las capas que tiene Internet, nosotros tenemos el llamado intranet, el cual toda aquella información que se encuentra local dentro de nuestra empresa, teniendo o no Internet, nosotros podemos visualizarlo, ya que es un acceso solo para nosotros. Entonces, teniendo un hiperenlace o un hipervínculo, nosotros podemos llegar a este servidor y poder visualizar, en este caso, la información. Pero dice que al hacer clic en una celda que contiene una función de hipervínculo, Excel salta la ubicación que aparece o abre el documento, en este caso especificado. Esta sería la forma en la cual nosotros podemos visualizar, en este caso, la información que nosotros queremos resaltar para cuando nosotros queremos mandar a llamar información. Es por esto que cuando yo tengo un hipervínculo, y si ustedes ven acá la teoría lo dice, llamado en este caso también a una red o a un servidor, se ha establecido que hipervínculo, vamos a llamarle, a todos aquellos enlaces que están fuera, que yo puedo mandar a llamar, ya sea por el navegador predeterminado que tenga en mi computadora. ¿Qué sucede? Que nuestra computadora, usted puede tener, por ejemplo, a Chrome, puede tener a Mozilla, puede tener a Edge, que son navegadores, y entre ellos tres, nosotros tenemos que tener el predeterminado, o sea, el que nos abre automáticamente los hipervínculos que nosotros colocamos en lo que es nuestra hoja de cálculo. Entonces, vamos a iniciar con ejercicios para que ustedes puedan ver cómo automáticamente se habilita dentro de lo que es mi computadora. Si el enlace está correcto, entonces automáticamente se va a habilitar o se va a abrir el navegador que tenga predeterminado, que en mi caso es Mozilla, para poder visualizar este navegador o esta página web que yo requiero en lo que sería esa celda. Pero para poderlo colocar, yo tengo dos formas que me dice Excel. Uno es posicionándome en la celda y colocando un nombre que haga referencia a la página a la cual estoy mandando a llamar. Y dos, el que automáticamente posicionado en la celda, me voy para lo que es el comando hipervínculo y automáticamente se crea la página. O sea que si es www.tal, así va a aparecer dentro de lo que sería la celda. Ahora bien, esta sería una forma en la cual nosotros podríamos mandar a llamar una acción de hipervínculo. Pero también tenemos el llamado vínculo. Para esto dice que un vínculo dentro de Excel puede ser creado como celda de la misma hoja de cálculo del mismo libro. Quiere decir que yo puedo pasar de una hoja a otra, mandando a llamar en este caso lo que sería un vínculo. Celdas de libros diferentes quiere decir que yo puedo tener dos libros abiertos y tener el libro destino al cual yo voy a, en este caso, a vincular con un documento existente. Quiere decir que no es requerido que sea específicamente un libro, sino que también puede ser un documento de Word, una presentación en el cual yo puedo también mandarlos a llamar. De cada una de estas acciones vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan comprender. Y tenemos en este caso con un nombre de otro libro, el cual siempre hace referencia y podemos mandarlos a llamar de diferentes formas. ¿Cuáles serían ellas? Una de las formas desde la versión 2010, en el cual nos muestra para poder crear vínculos, es por medio de la acción de objetos. Dentro de esto nos permite poder activar en las casillas, poder mandar a llamar ya sea una extensión doc, una extensión pptx, una extensión .xlsx, para que así automáticamente yo tenga las opciones de poderlo mostrar como icono, poderlo mostrar como vínculo, y además de esto yo puedo cambiar el icono para todas las versiones existentes dentro de Office. ¿Qué va a pasar? Si ustedes ven acá en mi diapositiva, aparece como resultado, cuando yo dé aceptar, lo que es el icono que corresponde a un libro de Excel. Y entonces automáticamente yo puedo abrir desde acá cualquiera de las extensiones que les acabo de mencionar. Esa sería otra forma en la cual Excel me ayuda a poder crear una vinculación con objetos diferentes o también llamémosle extensiones diferentes dentro de lo que sería una hoja de cálculo, tomando como referencia o partiendo de que nosotros cuando vamos a mostrar o a indicar información, puede ser que vamos a tener que estar abriendo el libro de Excel porque ahí se encuentra el gráfico, pero además de eso vamos a presentar algo y entonces empezamos con la USB a buscar a dónde se encuentra, en la carpeta tal, y entonces nos podemos llegar a equivocar. Podemos guardar la información en una USB y no importa dónde se encuentre, lo importante es que esté o en la USB o dentro de lo que es mi computadora, y automáticamente con esta vinculación que yo creé de objeto, yo puedo mandarlo a llamar y automáticamente él se va a abrir. Que se encuentre una carpeta, de subcarpeta, no importa. Lo importante es que ya sea que se encuentre dentro de una USB o se encuentre dentro de nuestro ordenador, Excel lo va a encontrar porque hemos creado un vínculo, el cual automáticamente va a acceder a esa ruta que tiene para poder, en este caso, abrir y que automáticamente nosotros, desde nuestro libro de Excel, que hemos estado mostrando los gráficos o la información que tenemos, podamos, en este caso, visualizar cualquiera de las extensiones que podría ser un documento de Word o podría ser, en este caso, una presentación. Entonces, bueno, ya les mencionaba que estos serían como los programas en los cuales nosotros podemos crear como objetos dentro de lo que sería una hoja de cálculo, una presentación, un documento en este caso de Word, o también lo que sería un libro de Excel. Automáticamente mandamos a llamarlos dándole doble clic, ya sea al enlace o en este caso al cuadro o al objeto que nos aparece, para que automáticamente pues Excel lo que haga es abrirnoslo automáticamente. Muy bien, miren, vamos a pasar en este momento, les voy a compartir mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí, se mira. Gracias, muy amable. Gracias, les agradezco. Muy bien. Permítanme que estamos de... vamos a copiar acá. Ya tengo acá la página. Y fíjate, por favor. Tengo acá en la hoja llamada hipervínculo. Quiero que se den cuenta que tengo la palabra llamada información. Esto es... Y hago referencia cuando nosotros, y se los voy a poner de esta manera, cuando nosotros hacemos un copiado de información que se encuentra en Internet y lo pasamos a Word, si no lo pasamos como un copiado especial, que igualmente Word tiene copiados especiales, que sean solamente de texto y lo único que hacemos es copiar y pegar, se han dado cuenta que lo que hace es crearse como hipervínculos, en los cuales al darle control y un clic izquierdo nos abre la página referente a esa palabra. Entonces igualmente nosotros podemos crear dentro de Excel esa acción. Yo ya tengo acá copiada la página. Voy a compartirles en este momento pantalla completa para que ustedes puedan visualizar cómo se va a abrir el navegador cuando yo creé en este caso lo que sería un hipervínculo. Yo debo de irme a la pestaña de insertar, me voy al grupo de vínculo. Quiero comentarles que esta pestaña antes se llamaba hipervínculo, y si ustedes ven, ha mantenido el nombre, aunque nosotros lo veamos como grupo de vínculos, y como comando de vínculo, quiero que se den cuenta que acá dice insertar hipervínculo. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren que me está pidiendo una dirección, que yo ya la tengo acá, voy a copiarla y le voy a dar a aceptar. Quiero que vean que automáticamente el texto ha cambiado. Y mi puntero al colocarlo aparece en este caso como direccional. Es el puntero de direccional, el cual me está indicando que al darle un clic acá, solamente con un clic, automáticamente se va a habilitar lo que sería la página de lo que he colocado acá, que sería https://online.inglescorporativo.net. Entonces, acá no debemos de presionar control, sino que con un clic, quiero que vean, por favor, que automáticamente, miren, está habilitando. Acá está. Pueden observar que me acaba de habilitar el navegador. Esto que aparece ya en otro color quiere decir que si nosotros no hemos autorizado abrir, por ejemplo, ese enlace, usted puede observar en este momento, siempre que esté abierto el libro, que se ha habilitado ya esa página. Eso es lo que nos hace referencia el otro color que nos da, que ya fue habilitado en su momento esa página. ¿Quiere decir que no lo puedo volver a habilitar? ¿Cómo no? El enlace siempre va a estar. Solo que anteriormente era como activo sin nombre. Y en ese momento ya fue usado, o sea, ya se abrió. Entonces, para que vuelva a su normalidad, tendría que cerrar el libro, volverlo nuevamente a abrir, para que refresque, en este caso, pues, el color de inicio que tenía. De lo contrario, esto me está indicando, y también es un indicativo para nosotros, si dentro del libro tenemos 4 o 5 enlaces que debemos de abrir, porque nos va a dar una ruta de información que ya está abierto, que ya ese enlace ya lo abrimos para poder visualizar la información que se encuentra. Entonces, les mencionaba que tenemos dos formas. Otra es que podemos tener la celda donde nos vamos a posicionar. Nuevamente me voy acá a vínculo, coloco en este caso la dirección y al darle a aceptar lo que va a suceder es que exactamente lo que he colocado como texto no debe de colocarlo primero acá y después irse para vínculo y volverlo a colocar y darle a aceptar, sino que teniendo en este caso la celda donde usted va a colocar esa página, se va para vínculo, la coloca dentro de la dirección que es lo que nos pide, da clic en aceptar y ustedes pueden observar que ya está colocado acá. Nuevamente tengo acá para poderle dar un clic y que automáticamente me lleve a la página de Inglés Corporativo, en donde ustedes en este momento pues están visualizando mi navegador, que se ha abierto lo que sería mi página, ¿verdad? En donde tengo en este caso pues los cursos. ¿Queda claro esta acción que acabo de realizar o tienen alguna consulta? Está claro. Está claro. Muy amables. Gracias. Muy bien, miren. Ahora bien, hablando en este caso ahora de los vínculos, muy amables, gracias. Hablando en este caso de los vínculos, esa sería la primera forma, el llamar hipervínculo a los enlaces que están fuera, o sea, un navegador que se va a habilitar, puede hacer que ustedes ahí puedan realizar una encuesta, esa dirección poderla colocar para que automáticamente cuando revisen la información se vayan para esa encuesta y sobre lo que han visualizado, entonces puedan llenarla. Podemos colocar sobre, en este caso, el texto. Lo importante es que se acorde a la dirección a donde estamos mandando a llamar. Entonces, primera forma, cómo trabajar hipervínculo. Ahora nos vamos con los vínculos. Dentro de los vínculos, que sería de hoja a hoja dentro de lo que es un libro de Excel, nosotros tenemos 4 formas diferentes para poderlo realizar. Bueno, hoy en día con las nuevas versiones son 5 formas diferentes. Número 1, miren. Me voy a ir a la hoja a vincular, que sería esta. Y entonces acá lo único que voy a hacer es igualar. Al igualar voy a dar clic en la hoja vínculo y clic en la celda desde donde quiero mandar a llamar la información. Quiero que se den cuenta que al igualar se coloca el nombre de la hoja, el signo de admiración hacia abajo. Este signo es el único que Excel va a agregar, porque acá lo que le estoy diciendo es que estoy mandando a llamar una vinculación. El signo de admiración cerrado es vinculación dentro de Excel. Y tenemos acá la referencia de celda, que sería 1. Lo único que voy a hacer es darle a aceptar. Y automáticamente acá, al desplazarme hacia abajo, quiero que se puedan dar cuenta que estoy yéndome a traer exactamente la información que tengo. Pueden ver acá, bueno, acá llega hasta el número 15 y lo tengo acá hasta el 14. Voy a bajar y entonces automáticamente estoy yéndome a traer la información completa. ¿Qué sucede acá? Miren, si yo vengo acá y, por ejemplo, elimino todo este texto, a donde he creado la vinculación, también se va a eliminar. Y va a aparecer este 0. Yo no quiero que aparezca ese 0 porque entonces como que haya colocado ahí información. No, debe de dejarlo. Recordémonos de que si estamos hablando de vínculos va a suceder esto. Que pueda suceder que están cambiando la información. Si yo llego a eliminar, entonces estoy quitando el vínculo de esa celda. Y si ustedes se dan cuenta acá, bueno, me voy a pasar para acá. Acá se encuentra nombre, apellido. Bueno, acá no hay información comercial. O sea, el mismo texto que tengo acá es el que hace referencia a la barra de fórmula. Pero acá no. Acá la información la estamos viendo dentro de la celda. Pero en mi barra de fórmula me está diciendo que es la hoja vínculo de la celda de 2. O sea, el texto que se encuentra en esa celda. Y acá pueden observar. Si, por ejemplo, doy clic derecho y nuevamente se vuelve a presentar la información. Nuevamente vuelve a aparecer acá. Esta sería una forma. Recordarles que los vínculos no me trae formato, sino me trae la información de la celda a la cual hace referencia. Entonces, primer forma. Segundo, es poderlo trabajar a pie. Voy a igualar. Voy a colocar la palabra vínculo, que es en este caso el nombre de la hoja, el signo de admiración hacia abajo y la celda en este caso A1. Y al darle Enter, se pueden dar cuenta que igualmente estoy yendo a traer, quiero ver, son 2, 4, 6. 3, 4, 1. Sería hasta acá. Se pueden dar cuenta que es la misma acción. La diferencia es que acá, al igualar, de clic en la hoja, clic en la celda y entra. Acá no. Teniendo en cuenta que para vincular, lo que debo de hacer es igualar, colocar el nombre a la que hace referencia la hoja, el signo de admiración y al final la celda que requiero en este caso pegar dentro de la información que requiero. Y entonces acá pueden observar que sigo teniendo en este caso una vinculación sobre la hoja vínculo o sobre esta información que se encuentra acá. Esa sería una segunda forma en la cual yo lo puedo realizar. Me voy a posicionar acá. Con esto quiero mencionarles que no es necesario estar trabajando en la primera fila para poder realizar lo que sería el vínculo. Yo puedo fácilmente poderlo, en este caso, trabajar en cualquiera de las celdas, en cualquiera de las columnas. Siempre voy a mandar a traer. Me voy a posicionar acá, miren, y voy a darle la opción de copiar o cualquiera de las formas que ustedes ya saben de copiar. Y cuando me posicione acá, en vez de darle pegar, me voy a pegados especiales y entonces yo tengo acá la opción en el cual yo puedo darle un pegado especial de vínculo. Entonces, al darle un clic acá, y esa sería como la forma que más utilizan los usuarios en Excel para poder crear este tipo de vínculo, en donde la misma acción que tenemos acá, donde igualamos, dimos clic en la hoja, clic en la celda y Enter. La misma acción que yo hice acá al igualar, colocar el nombre de la hoja, signo de admiración y la referencia de la celda, es lo mismo que acá. Automáticamente fui a traer en donde copié y pegué. La diferencia es que lo hice en este caso con vínculo. Entonces, estas serían tres formas en las cuales yo puedo mandar a traer lo que es mi información como vinculación dentro de lo que sería de hoja a hoja dentro de lo que es un libro de Excel. Voy a posicionar acá. Le voy a venir para acá y le voy a dar copiar. Me vengo para acá, miren. Le voy a dar pegado. Y ahora, entre las opciones de pegado, también tengo opciones, en este caso, de vínculo. Pero ahora un vínculo como imagen. Me voy a ir acá para vista y voy a ir a quitar las líneas de cuadrículas para que no vean, en este caso, una doble acción dentro. Esto es una imagen. Una imagen. Es movible. Con esto puedo traerme hasta el formato que tengo dentro de la hoja vínculo. Y sigue siendo un vínculo dentro de una hoja de Excel. Me voy a venir para acá, miren. Voy a quitarlo todo. Le posiciono. Le quito de acá. 0, 0, 0. Ahora bien, les mencionaba al inicio, no puedo quitar el 0 porque entonces quito la vinculación. Esto me está diciendo que tengo vinculado dentro de lo que sería la celda. Pero en imagen no aparece. Y sí está vinculado, se dieron cuenta, acá está la información. Pero al eliminarlo de la hoja de vínculo, entonces automáticamente desaparece. Pero acá nuevamente, miren, cualquier cambio que se realice, automáticamente lo va a sufrir tanto lo que yo tengo dentro de la celda, porque acá está posicionado la celda, esto no. Esto es una imagen, y si ustedes pueden visualizar, dice igual vínculo, signo de admiración, y hace referencia a un rango de celdas, de A1 a F15, diferente, porque dice de A1 a F15 sobre la información que tengo acá. Dígame, Silvia. Gracias, ingeniero. Y esto se puede trabajar compartido. Por ejemplo, si todos nosotros fuéramos un grupo en la oficina y cada día tuviéramos que actualizar información, lo pudiéramos compartir. Así es, Silvia. Va, y mi otra pregunta. ¿Y qué pasa si ya trata este tema? De que... Va, gracias, perdón. Ajá. Dígame, dígame. ¿Qué pasa si ya usted me dice que se puede compartir y todo? ¿Qué pasa si alguien de nosotros por error borró lo que el otro hizo antes y eso se puede recuperar? De dos formas le voy a dar respuesta. Cuando nosotros tenemos vinculados, por ejemplo, yo lo trabajo de esa manera y es la otra forma que les quiero enseñar. Si, por ejemplo, la primera pregunta que me hacía, esto es lo que ustedes están aprendiendo. De ahora en adelante ustedes pueden tener un libro. Cada empresa tiene en este caso su red. Perdón que me han cerrado la sesión. ¿Me escuchan todos? Sí, la seguimos escuchando. Permítanme que me han cerrado la sesión. Permítanme un momento. Voy a dejar de compartir. No sé, es que he estado viendo acá un montón de comentarios, pero quiero ver si es para mí. Permíteme que me cerraron la sesión y necesito entrar porque si no, no me va a quedar la grabación. No sé quién me ha cerrado la sesión de Zoom. No sé qué ha pasado. Espero que la grabación. No sé, me cerraron la sesión. No sé por qué. Espero que no vaya a pasar nada. Muy bien, perdón, pero me han cerrado la cuenta, no sé qué está pasando. Hay tantos comentarios en el chat, no sé qué estará pasando. Muy bien, miren, entonces, para la consulta que hacía la compañera, las dos preguntas, número uno, esto es importante, que ustedes se les facilite a la hora de poder trabajar, el poder compartir, en este caso, información. Entonces, para la segunda pregunta que me hacía, nosotros debemos de tener un libro, llamémoslo libro maestro o libro destino, en donde nosotros podemos estar colocando la información que nosotros tenemos en nuestro propio libro. Entonces, ¿qué va a suceder? Toda la información que nosotros realicemos en nuestro libro automáticamente va a cambiar en el libro destino. Pero, ¿qué sucede si un compañero, por ejemplo, lo elimina? Lo va a eliminar del libro de vínculo al cual nosotros hemos vinculado, pero nuestro libro va a seguir la información. Y ya van a comprender ustedes cuando ya vaya a esa forma de poder trabajar y tener siempre el cuidado, ya que Excel es tan inteligente, este programa, que no solamente nos hace el abrir el libro, sino que nos pregunta si queremos cambiar la información de los cambios que se han realizado. No solamente nos permite abrir y se eliminó la información, sino que igualmente nosotros, antes de dar un aceptar, poder tener también un respaldo de esa información que nosotros estamos almacenando en ese libro destino. Entonces, todo esto conlleva a que a la hora que ustedes ya vayan trabajando, ustedes mismos van a ir viendo que la manera en cómo Excel trabaja siempre es de resguardar esa información que ustedes tienen. No solamente de cambiarla porque estamos creando este vínculo sobre esa hoja de trabajo, sobre la información de ese libro, sino que también poder resguardar todo lo que ustedes están haciendo. Por eso siempre se tiene el libro destino, que es a donde va la información que ustedes le están proporcionando y que todos pueden visualizar, y el libro que ustedes van a tener, en donde ahí es donde van a estar realizando todos los cambios. Abren el libro destino y automáticamente ahí se van a poder estar visualizando todos esos cambios que ustedes requieren estar viendo. Para no estar con que mandame el libro, ya terminaste, y el compañero le va a estar diciendo que sí, pero usted no sabe si es sí o no. En cambio, si usted está viendo el libro y está comprobando que lo estaba de abrir y ahí no hay nada de información, quiere decir que no se ha colocado absolutamente nada. Pero ya lo vamos a ver con un ejercicio para que ustedes puedan comprenderme. Entonces, esta sería, miren, otra forma en la cual Excel me ayuda a poder crear lo que serían vínculos de hoja a hoja. Tenemos en este caso acá 4 formas diferentes en donde podemos en este caso realizarlo, y automáticamente Excel nos ayuda a poder tener lo que sería esa información. Y si lo queremos tomar en cuenta de una forma, en este caso también diferente, podemos crear lo que sería también vínculo llamado de hoja. O sea, que yo puedo crear un vínculo de esa hoja dentro de una celda que automáticamente en este caso pues me mande a llamar, que esa sería la 5ª forma. ¿Cómo lo hago? Lo único que hago es yéndome a insertar hipervínculo, y acá en este cuadro donde aparecía la parte de dirección, yo le voy a decir lugar de este documento. Entonces, en la celda donde me encuentro, voy a mandar a llamar la hoja vínculo y voy a dar a aceptar. Y entonces, si ustedes ven, automáticamente al darle clic, me va a llevar para la hoja donde se encuentra en este caso la información. Estas serían, en este caso, las 5 formas en las cuales nosotros podemos visualizar lo que es vínculos dentro de hoja a hoja en un libro de Excel. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. Ya no, muchas gracias. Eso era todo. Con gusto, con gusto. Muy bien, entonces vamos a continuar acá. Gracias, muy amables. Ahora sí, miren, vamos a vinculación en este caso de objeto. Fíjense, dentro de las diferentes formas que tenemos en Excel para poder trabajar, ya sea hipervínculos, vínculos de hoja a hoja, también tenemos el llamado objetos. Tengo acá esta hoja que le he colocado acá una imagen de fondo para poder ir colocando los tres objetos. Voy a hacer el primero. Les voy a explicar acá cómo hacerlo. Y por tiempo voy a colocar los otros dos un poco más rápido. ¿Qué hago acá? Me voy a la pestaña de insertar. En el grupo de texto, miren, acá tienen objeto. Cuando les abre esta ventana, le vamos a dar crear un archivo. Tiene dos pestañas, crear un archivo. Examinar, y yo voy a ir a buscar en mi escritorio, al curso en este caso de ustedes, lo que sería la carpeta. Vamos a ver, la tenemos acá. Y voy a ir a mandar a llamar un documento de Word. Le voy a dar insertar, le voy a decir que me lo muestre como icono. Le voy a dar acá cambiar icono y le voy a dar acá la última versión. Si ustedes ven acá aparecen todas las extensiones que tiene Word. Yo le voy a dar el primero, le voy a dar aceptar y quiero que vean por favor que va a incrustar en este momento mi documento de Word. Gracias, Ángel. Miren, ahora lo voy a hacer más rápido. Texto, objeto, archivo, examinar. Hoy voy a mandar a llamar acá una presentación, mostrar como icono, cambiar, quiero esta, aceptar, aceptar. Y en este momento lo va a colocar. Lo coloco acá, me posiciono. Y entonces ahora nuevamente texto, objeto, crear un archivo. Examinar, voy a mandar a llamar gráfico, insertar, mostrar como icono, aceptar, aceptar y en este momento lo va a colocar. Ya tengo la incrustación de tres programas diferentes. En este caso siempre Excel, PowerPoint, PPTX y .docx. Voy a compartirles en este momento tanto sonido como pantalla completa para que ustedes puedan observar. Vamos a abrir el documento de Word. Miren, lo único que debo de hacer es darle doble clic. ¿Se dieron cuenta que yo tuve que entrar a escritorio, después de escritorio, la carpeta, en este caso de Inglés Corporativo, ir a buscar su carpeta de lo que es Excel intermedio, dentro de ella está cada una de las semanas, y acá miren, tengo mi documento de Word, automáticamente, no tengo que irlo a buscar, yo puedo perder la noción del tiempo donde lo tengo, y acá no. Me edito y vean que automáticamente aquí está mi documento. Cierro. Vamos a abrir. En este momento van a escuchar el sonido porque tiene en este caso acá y un juego que se puso muy de moda a inicios de este año. ¿Están escuchando? Sí, se escucha. Ok, miren. Vamos a medio jugar acá. Elige un número y descubre tu prueba. Bueno, si ya vieron ustedes esta serie, se pueden dar cuenta que el nombre está pidiendo acá, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. Ay. Estás de suerte. Ay. Excelente. Ay, no. Casi lo logras. Felicidades, lo has logrado. Ok, miren, automáticamente, sin ningún retraso. Elige un número y está dando automáticamente lo que sería la presentación. en donde se va a habilitar y voy a poder observar. Responde todo. La siguiente pregunta. Puedo darle acá siguiente, doy Escape y ya tengo nuevamente acá mi libro. Y si es otro libro, que donde tengo información y quiero también abrirlo, acá está, miren, sin ningún problema. Aquí tengo ya abierto otro libro de Excel con información. Estas serían las diferentes formas en las cuales nosotros podemos mandar a llamar lo que es de 3 extensiones, o en este caso de 2 extensiones diferentes, en conjunto con la extensión con la que estamos trabajando, poder mandar a abrir. Sin la necesidad de estar bajando, yendo al escritorio, ir a buscar, y estoy nerviosa porque voy a exponer, yo voy a explicar, y donde deje el documento de Word, no. Ustedes lo colocan, ya tienen ustedes la hoja donde va a estar, y automáticamente solamente abrir. Sin ninguna necesidad de estar yendo a buscar a otro lugar, ya tienen una forma, llamada en este caso objeto, en donde pueden crear una vinculación. ¿Qué necesitan o qué requieren? Nunca olvidar estos documentos. Tienen que estar siempre a la hora de abrir el libro donde se encuentra la incrustación. De lo contrario, le va a arrojar que no se encuentra en ese ordenador. Entonces, siempre estarlo guardando uno se ve, pueden guardarlos en el Drive. Hoy en día la parte de lo que es almacenamiento en la nube, tenemos mucho espacio en Google, en Outlook, en cualquier cuenta que nosotros tengamos, pues podemos almacenar esta información para poderla, en este caso, abrir. ¿Ha quedado claro? ¿Tienen alguna? Me ha quedado claro y gracias porque a mí me va a servir bastante esto. Con gusto Silvia, a la orden. Muy bien, miren, entonces, si ustedes ven, hemos estado aprendiendo las diferentes formas. Gracias Marina. Hemos estado aprendiendo las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Permítanme un momento que creo que los de inglés me están llamando, pero... Disculpen que estamos viendo cómo solventamos porque mi cuenta está cerrada. Muy bien, entonces no hay ninguna consulta, todo ha quedado claro. Fíjense que por lo que ha sucedido ahorita de los inconvenientes que hemos tenido, me va a hacer falta una forma de poderlo trabajar. En este caso, la forma de trabajar de libro a libro. No me quiero quedar en este momento a medias explicándoselos, sino que con gusto el día de mañana, una de las primeras acciones que vamos a hacer cuando pasemos ya a la parte práctica es poderles explicar esta forma de poder trabajar de libro a libro. Y que así pues quede más claro y cualquier consulta que ustedes tengan pues me la puedan hacer. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a finalizar entonces en este momento la sesión. Pasen feliz noche todos y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche.